preparación. Excelente. Es un café de muy buena calidad para que. Y estoy feliz y contento aquí en mi tierrita, vea. Tanto sufrimiento, tanto sacrificio. De mis presentaciones aquí he invertido mucha platica y gracias a Dios está viendo la recompensa con este cafecito, porque es lo que a uno le gusta, el campo, estar metido entre estos cafetales y viniendo a visitar la familia, contento de estar de nuevo por aquí, vea, dándole vuelta a donde tanto tiempo por estas lomas subía cantando y me regañaban y mi abuelita me perseguía, que dejara bulla, que era el cansón, que me dedicara a trabajar, que dejara bulla, que no iba a servir para nada. Y vea, recordando viejos tiempos cuando le tocaba uno por aquí bolear machete y asadón en estas partes y uno decía, señor, yo no nací para esto. Y yo anhelaba, mis anhelos eran otros, cantar o ser futbolista profesional. Y gracias a Dios pues se me dio el don de cantar. Y gracias a toda mi gente, a toda mi gente que me apoyó en este programa, he salido adelante. Y con mi hermanito, vea, venga, les presento a mi hermanito. Emeter y Felipe, los tolimenses. Ay, Dios mío. Él es el que le toca el trabajo duro aquí en la finquita. Y aquí estamos, vea. Un roble. El reemplazo de mi papá. Este es mi hermanito que yo más amo. Los quiero mucho a todos, pero este es el que yo más quiero. Este es el reemplazo de mi papá.